La alcaldía del pueblo, preocupada por el bienestar de los concordenses, dispuso la inmediata limpieza de los pozos que abastecen de agua a la ciudad. Este tipo de limpiezas es necesario para poder recuperar el caudal, toda vez que los sedimentos y minerales disminuyen considerablemente la presión al momento del bombeo. Los pozos que han recibido mantenimiento hasta la fecha son el Huesazo y el pozo del sector 5 de la Nueva Concordia. El Consejo Municipal del Cantón La Concordia, a la cabeza del ingeniero Walter Andrade Moreira, aprobó el presupuesto para el ejercicio económico 2015, con 5 votos a favor y 1 en contra de la concejala Silvana Lara de las filas de Avanza. Con esta sesión ordinaria se da cumplimiento a lo que dispone el artículo 245 del COTAD respecto a la aprobación del presupuesto. $1.300.000 en grupo vulnerable. Tenemos hasta demasiado. Lo que pasa, señor financiero, que en la partida de equidad dice... El ingeniero Walter Andrade Moreira, alcalde del pueblo, visitó los barrios San Pablo, Bélgica, Nueva Concordia y Virgen del Cisne para socializar con los moradores los diferentes proyectos de alumbrado público y de tendidos de red, proyectos que están siendo ejecutados por la Corporación Nacional de Electrificación CENEL Santo Domingo. La Alcaldía del Pueblo, a través de la Jefatura de Comunicación Social, lleva a cabo el concurso de cambio de imagen institucional. Este importante concurso permitirá escoger el logotipo y eslogan del Gobierno Municipal del Cantón La Concordia. La Alcaldía del Pueblo dicta un taller de planificación estratégico a los directores y jefes departamentales del Gobierno Municipal. El objetivo es que los diferentes funcionarios públicos tengan la capacidad de procesar la información que requiere el Servicio de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El pasado sábado 6 de diciembre, en horas de la noche, la primera autoridad del cantón, ingeniero Walter Andrade Moreira, se reunió con los representantes de la ciudadanía, quienes realizaron varias sugerencias y peticiones a la actual administración, lo que deja ver que la Alcaldía de La Concordia es una administración de puertas abiertas, que opta por el diálogo y acepta sugerencias de los verdaderos mandantes. El alcalde del pueblo, ingeniero Walter Andrade Moreira, asistió a una tarde de integración organizada por las moradoras del barrio Santa Rosa, sector 5 de la Nueva Concordia. Aquí los moradores del sector expusieron sus principales necesidades y requerimientos y a su vez lo felicitaron por su visita a los diferentes sectores del cantón. Así también visitó el barrio La Loma de la parroquia La Villegas, donde los moradores se mostraron contentos con la visita del alcalde del pueblo, quien aprovechó la oportunidad para invitar a la ciudadanía a que asistan a todas las actividades públicas que realice el presidente de la República en su visita al cantón La Concordia. El alcalde del pueblo asistió a la inauguración del campeonato de indoor invernal Copa Walter Andrade, evento desarrollado en la cancha múltiple del barrio Miraflores en la parroquia La Villegas el pasado 6 de diciembre. Este evento deportivo contó con la presencia de autoridades locales y cantonales. Todo el apoyo para los jóvenes deportistas, la mayoría de ustedes son conocidos y los felicito, porque donde hay encuentros deportivos, donde hay campeonatos, ustedes están representando con altura, primero al club, vistiendo con elegancia y con respeto al uniforme deportivo que ustedes visten el día de hoy. La Alcaldía del Pueblo, liderada por el ingeniero Walter Andrade Moreira, a través de la Dirección de Equidad y Género, celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el sábado 6 de diciembre. Evento desarrollado en la sede de la Asociación de Discapacitados La Concordia, ubicada en el barrio San Carlos. Esperemos que se siga mejorando. Este es el principio de algo que nosotros como personas con discapacidad andamos buscando, que es la inclusión a las personas con discapacidad. El alcalde de La Concordia, ingeniero Walter Andrade, asistió al evento de integración y premiación de la Brigada de Educación Ambiental de la Unidad Educativa La Concordia, institución que recaudó $765 por reciclar 1.075 kilos de material PET.
Esta actividad se desarrolló el pasado fin de semana en la estancia San Luis, donde el alcalde de la Concordia realizó la entrega del cheque simbólico y una placa de reconocimiento por la participación y esfuerzo en la campaña Porque Amo a la Concordia, Yo Reciclo, a la señorita Nicole Tejada, representante de la mencionada brigada. El alcalde de la Concordia visitó la construcción de la planta de tratamiento y tanques de reserva el domingo 7 de diciembre en horas de la mañana, para supervisar el avance de esta obra, que en pocos días más culminará su primera etapa. Gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, gracias al presidente Rafael Correa por financiar esta obra a través del Banco del Estado. La primera etapa está avanzada en un 80%. Representantes de tres cooperativas de mototaxis del cantón se reunieron con el alcalde del pueblo este lunes 8 de diciembre en la sala de sesiones de la municipalidad. Esto con el objetivo de solicitar el apoyo en la legalización de dicho parque automotor, puesto que existe temor a los posibles operativos que se pudieran dar a partir de enero del próximo año al no estar avalados por la Agencia Nacional de Tránsito. Ustedes vayan tranquilos, que continuarán con el respaldo de esta administración en base a lo que es nuestra competencia, pero sí les pido de manera especial pues que continúen haciendo la gestión para lograr la legalidad de sus compañías. Tenemos que tener... La Alcaldía del Pueblo, liderada por el ingeniero Walter Andrade Moreira, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, realizó el taller de socialización de diagnóstico y de construcción de la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Concordia, actividad que se desarrolló el martes 9 de diciembre en la Casa Comunal de la Parroquia La Villegas. El alcalde del pueblo agradeció la presencia de todos los ciudadanos que se dieron cita a esta estratégica reunión. Asimismo, mencionó la importancia de la socialización y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Tiene que ver muchísimo con el plan de trabajo, con la planificación que esta nueva administración, liderada por quienes habla, qué es lo que queremos proyectar a futuro sin olvidar el presente.